Aquí lo prometido es deuda en uno de los programas muy especiales, muy bonitos. El día de hoy nos encontramos aquí en Casa Perro. Es un refugio de animales privado que existe aquí en Las Chuapas, Veracruz. Y nos va a acompañar el día de hoy la dueña propietaria rescatista independiente, Nayeli Guevara. Está aquí con nosotros. Vamos a ver unas escenas. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, muy bien. Muy contenta de que hayan venido a visitar Casa Perro. Muchísimas gracias por invitarnos. Oye, ¿y qué onda? ¿Estamos listos para ver qué hacemos aquí en el día? Para que nos platiques un poco de cómo funciona. También hay rumores de que pueden traer perritos y sabemos que no se pueden traer perritos porque es privado. Y para platicar cómo va funcionando este albergue, ¿sale? Sí, pues mira, a ver, no sé por dónde empezar. En este horario que ustedes vienen, ya vino mi trabajador y limpió en la mañana. Limpia en las mañanas. Limpia él en un horario. En este horario que yo vengo, si entran más adelante o checan, ya hay lugares sucios, ¿no? Y es porque vuelvo a venir a limpiar, normal, a alimentar. Es normal, ellos normal a cada rato. La cantidad de sí, a la hora que se les da de comer, hay unos que sí se como ponen todo. Como todo. Pero los veo bien conviviendo, sin lastimarse ni nada. Ah, no, ya el rato terminan de comer y ya se quedan bien tranquilitos y, o sea, ya ni me pelan ni nada. No hay comida suficiente para ellos, o sea, por lo regular es un bulto diario, son 25 kilos de alimento. Que comen diario. Que comen diario. Ese bulto nos los donó un muchacho, Edgar Axel Posadas Ledesma. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Platícame esto de rescatar, ser rescatista independiente, porque prácticamente yo sé que esto es con tus propios medios. Sí, realmente de rescatista, el primer rescate que hice fue como a los 10 años. Entonces, a raíz de esa fecha, siempre estuve rescatando perros y fue un proceso. Aquí ya estamos entrando, ya les dimos de comer, vimos cómo funcionan todos, son demasiados los perritos, en verdad el control que tienen sobre ellos es impresionante, porque aunque se ladren y se avienten la mordida, realmente no se lastiman. Ustedes pueden ver la cantidad de animalitos, es una chamba súper, súper, súper pesada realmente, pero se ve el amor y el cariño. Lo importante aquí es que, como dijo Nay, por favor pueden donar esterilizaciones, comida. Chao, sí. Preguntando qué otras cositas podemos donar para apoyar un gran problema que son los animales en la calle. Acabo de recoger una perrita aquí en el parque que se llama Lola. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Una gorda? Es una Lolita que tenía una mancha aquí, perra territorial y estaba muy bien. Oye, Nay, una pregunta, ¿y aquí qué onda? ¿Hay campañas de esterilización por parte de las autoridades o algo? No. ¿Y las campañas de esterilización que han habido aquí, tú las has estado manejando? La mayoría de campañas, o casi todas las campañas de esterilización, las hemos estado manejando de parte de Vicu y son campañas a bajo costo. Ahorita el plan, el día de hoy, era bañarlos. Una duda, oye, ¿y si hay alguien voluntario que quiera venir a bañarlos? No, súper bien recibido, mira. Ah, solamente esta, hemos esta. Hecho una convocatoria pública de la página de Vicu, donde si querían venir a bañar animalitos y toda la cuestión. Nada más vino una persona, doña Amparo Vela, y nada más ella fue la única que vino, de ahí en fuera Sara Yepes y yo. Pues entonces una vez vamos a aprovechar el espacio. De hecho, pueden donar, venir a bañar, ayudarme donar baños, a limpiar. Si no tenemos lana, exacto, si no tenemos nada, podemos venir a limpiar, aunque sea un día, por favor, a la semana. Espérenme que Fantasma me está dando bajín. No. Listo, ¿grabaste eso? Porque también va a salir. Pito, ahorita te vengo a limpiar. Vamos a donde tú me digas. Sí, ¿no? Para allá. Entonces podemos ir donando esto, vamos a ver qué sigue. Ah, mira, este es Sebastián, el perro, lo comparo con el meme de Facebook. Lo bañas
y lo dejas blanco, lo peina y queda todo esponjadito. Nunca va a andar limpio porque agarra y se va y se avienta y se revuelca todo y pues ya valió. Vengan. Que ya todo agarró a... ¿Cómo te llamas? A Jackie. Jackie es voluntaria, viene de Coatzacoalcos y es la persona que ayuda a Nike. Ella rescata en la ciudad de Coatzacoalcos, así como pudimos nosotros rescatarla de Tongolele ahorita. Así, ella rescata en Coatzacoalcos y viene a ayudar aquí a las Chuapas, porque ustedes no ven que viene a ayudar a Nayeli o los perritos, no. Ayuda con un problema social, un problema de conciencia que nos hace falta a todos, que es los animales, el cuidado, el amor y el respeto. Porque se necesitan dos valores muy importantes para esto, el valor del amor y el valor de la afectividad, para poder tener una sociedad y construir algo mejor. Pero vamos a seguir viendo a ver qué onda, qué más nos espera, está padrísimo. La verdad te cargas de energía convivir con estos animalitos, el convivir con ellas dos. Ya dejó de llover. Me acaban de pasar esto ahorita, Jackie. No, me están dando bajín aquí los perros, como pueden ver. Me están dando bajín. A ver, espérate, ¿y cómo lo hago para que no se metan esos? Sí, no, métete, pégate de espalda. Dale. Se fugó esto. ¿Qué tanto le he hecho? Vamos a ver aquí estos chiquititos. ¿Y aquí qué haces? Cuéntame. Platícame todo. Yo no sé recoger así con la puerta. Te ayudo a comer, a engañarlos para que se metan, a lavar, a bañar. Pues los cachorros por lo regular comen 3 veces al día, un cachorrito en casa normal, pero así como no se puede pedir 3 veces al día, nadie siempre está solita, pues les dejo un poquito para los... Mira, ella se rifó, ¿eh? ¿Cómo fue que llegaste aquí? Lo que pasa es que como varios compañeros conocimos a nadie, veíamos su labor, y a mí lo que más me llamaba la atención, que decía, ¿estás solita? ¿Tú lo veías? Ajá, yo decía, a la bestia, si yo soy con estos, que son poquitos, es bien difícil. Imagínense ella que está sola y empecé a venir. ¿Tú eres como la segunda aquí o más bien la que hace igual su apoyo completo de Nike, es lo pues que yo veo, creo que ¿no? Sí. ¿Tú qué dices? Y Sara. La gente aún es necia. No sé qué parte de que esterilizar es súper benéfico. Yo creo que es la ignorancia de, y tú me lo decías, de... Es que quiero que sienta mi perrito, que sientan una vez, nunca han tenido... Eso es cosa del humano. Al perro no le interesa sentir o no sentir, actuó por instinto. ¿Cómo ves esa onda, Jackie? Dicen, es que tiene derecho a ser madre. O sea, no me puedes decir eso cuando estás viendo tanto animal que hay en la calle. Es que si no se cruzan, les va a dar cáncer. Mito, ojo, es mito de la esterilización. Aquí están las buenotas, las meras, las chidas de esto. Y entonces, para que vean que no nada más es choro mío, es un mito de que los animales les salgan tumores si no se cruzan. Y también es mentira que el perro la quiere dejar su legado. Eso es cosa, señores, de ustedes. No tiene nada que ver con el animal. Sí, como sociedad fuimos un poquito más empáticos. Empáticos, ni ella, tal cual. Y las de Cuarza, ni las de muchos otros lugares que hacen esta labor de manera independiente, reciben ningún apoyo gubernamental. Claro, cuando deberían, Esta chamba no es de ellas. Sí, esta chamba es de nuestras de autoridades y de todos. De todos. Y si no sabemos la mayoría cómo hacerle, es donde entran nuestras autoridades a decirnos esto se hace así. Yo tenía una pluma, tenía una hoja y tenía esto puesto, pero con los cachorritos terminé sin nada. No importa, vamos a ver lo que sigue. Yo he tenido muchas diferencias y hasta puesto en veces en peligro, ¿no? Porque reportas, le dices a la gente que deje de cruzar, que deje de lucrar. Muy importante. Porque lo que hacen es lucrar con la vida de los animales. Pónganse a trabajar, por Pero favor. Hay una cosa, si tú preguntas, ¿cuánto cuesta un husky? Es que mi hijo, o es que mi hermano, o es que mi hermana, o es que mi novio, o es que mi novia quiere un husky, un gran danés, quiere un dálmata. Si tú compras animales, también provocas la cruza indiscriminada y... Maltrato, todo, y terminan en la calle. Se llama crecimiento exponencial. De una camada nacen 5. Si esos 5 se cruzan, son 25. Si esos 25 se cruzan, hasta que en 5 años son un aproximado de 100 mil a 300 mil perros que existen en la calle. Por una sola cruza, como dijo aquí Nay, está súper mal. No tenemos la conciencia y, ay, que me gustó ese perro. Realmente, ¿por qué lo quieres?
porque te gusta, por narcisismo o porque quieres estar con él o para ayudarlo. Tener un animal es realmente hacer algo. Por narcisismo o por ciertas cosas. Ah, mira, vienen a visitar a casa perro que querían conocer. Dicen, quiero un animal de raza. Voy. Entonces, pues yo les pregunto, no soy muy buena para dar en adopción. Ahorita ella, ese es su interés de ella, apoyarme, claro, en dar en adopción, porque yo, si por mí fuera, no los doy. ¿Y si alguien te pide de raza? No, pues por eso les digo, ¿y de qué raza eres? ¿Estás güero? ¿Por qué? Porque a mí, o sea, a veces me dicen, ah, que dame muy rápido tal perro. No saben lo que me ha costado un solo perro. Claro. Y la quitada de sueño, la cuidada, la desvelada, el gasto, o sea, el quedarte sin vida, porque a veces tú me puedes decir, ay, Naye, te invito a una fiesta, y yo, pues sí, sí voy, siempre llego tarde, sí voy, a veces no puedo ni ir, es un problema, ¿no? Claro. Entonces, así que como ustedes saben, realmente necesitamos apoyo. Aquí en Las Chapas existe un lugar donde apoyan a los animales de la calle. Es privado, repito, no pueden venir a tirar animales, pero sí pueden venir a dejar alimentos. Manos extras, siempre es muy importante, lo que ustedes gusten. Ahorita acaba de venir un invitado, creo que probablemente es voluntario. Vamos a ver qué está pasando. Es una labor muy padre, muy padre. Garras. Odi. Su hija quería venir a conocer. Ah, qué padre. Que hay un refugio, pero no les dije, y más hoy que llueve. ¿Cuándo te enteraste de que había aquí este refugio? ¿Cómo? Con su papá. Me estaba comentando. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y hoy es la primera vez que vienes? Sí. ¿Y qué tal? A todo dar, ¿no? Es increíble ver la energía de los perritos, de verlos tan contentos. Y es bonito, como le digo a mi hija, a veces hay gente que nos gustan los animales. Claro. Pero por el trabajo, falta de espacio y todo. Y aquí es donde dices, sí hay amor para dar. Y si no se puede dar ese apoyo, igual sabes que, mira, aquí trate, ¿no? Oye, ¿cuántos perritos tienes? Tengo 50, son míos, tengo la idea también. ¿Sí? Le hago parte de... Claro. El equipo. La ley 876 de protección animal. ¿Esa cuál es, en el estado de Veracruz? Es la ley donde nos dice que los ayuntamientos deben de tener un centro. Todavía en Coatzá está el centro de control animal. Ya no se llaman así, tampoco se llaman perreras. Okay. Es el centro de salud animal. Centro de salud, ya no es ni de control ni perrera, es un centro de salud. Es muy importante las palabras. El ayuntamiento pusiera... Debe de destinar un presupuesto donde hayan dos veterinarios, la sociedad pueda ir. Nosotros como rescatistas o altruistas podemos ir a brindar nuestros servicios gratuitos ahí. Claro. Nuestra labor. La ley está, te digo, en Veracruz, pero el reglamento aquí en Las Chapas... No lo aplican. No lo han hecho. Porque tú deberías, según el reglamento, la obligación es apoyarte a ti. Sí, pero es que aquí no hay reglamento. ¿Cómo? Pues no lo han traído, no han hecho nada. El reglamento lo deben de ser aquí homologado a la ley 876. Okay. No hay reglamento. Por eso el problema tan grande, señor. Porque no hay ayuda de ningún lado. Por ejemplo, si aquí existiera un reglamento de control animal, el regidor de medio ambiente puede ir y a lo mejor decir, oye, retiro al perro, o esto, o el otro, te multo, lo que sea. Una, ellos no pueden retirar a ningún animal porque no tienen un lugar a dónde llevarlo. Claro. Si en todo caso yo les digo, retírenlo, yo se los acepto, ya es otra cuestión. Pero no hay un apoyo de ellos para conmigo ni nada. Y ya no hay una vinculación en eso. ¿Y has hablado con ellos, Nae? Sí. Si ellos quisieran hacer un reglamento bien homologado a la ley 876, podrían multar, podrían sancionar perfectamente bien a quien maltrate a un animal, a quien no le dé una vida digna,
Y también si ellos tuvieran el centro de salud animal, yo, tú, cualquier persona que quisiera ir a hacer labor al centro de salud animal, podríamos hacerlo. Aparte, en Ciudad de México, mis perros, mis dos perros y mi gata fueron esterilizados gratuitos con el mejor material de todos, gratis. Porque es una obligación y tiene toda la razón. Sí, claro, es una obligación. Pero pues sí están más avanzados en concientización, en educación. Empieza desde las autoridades. Nosotros, porque aunque sea de a poquito, se oye mucho, pero aunque sea de a poquito, sí hemos avanzado muchísimo en cuestión animal. Los perros no están abandonados aquí en las Suapas, y no nada más es... Sabemos que no están abandonados y Nayeli tiene un lugar para ellos. Obviamente, repito, no pueden venir a dejar sus animales porque estaba platicando con ella algo muy importante. Ella está trabajando con sus animales. Tienen algunos cáncer, otros tienen otras enfermedades. Ella ya tiene en la mente y tiene un presupuesto. Tú vienes a dejar otro animal y descontrolas todo. Lo que puedes hacer es acercarte a ella, preguntarle a ella y a sus ayudantes cómo pueden hacerle, y yo creo que ella, super a todo dar, va a apoyar. Hay personas que no les gustan los animales. Tal cual. Estoy de acuerdo. Tal si cual. No les gustan, no pasa nada. Animales no humanos, porque también exacto, somos exacto. Animales. Sí. Pero, ¿qué te da por hacerles daño? Qué gacho, vale, qué gacho vale. Morir solo en la calle, abandonado, con hambre, con frío. Como por ejemplo ahorita, que ves así. Yo mañana vengo con el montón de cartones, con colchitas. Ahí hago de todo para que todo se... Colchas y camas podemos donar también, ¿cierto? Sí, yo quiero manejar ese proyecto que ojalá una institución, ojalá le voy a comentar a Woody del COBAEB, le voy a comentar al ingeniero Sainz del TEC. Si ellos pueden manejar un proyecto y hacernos las camitas con llanta, pero que se haga algo así virtual, a ver si nos van a donar... Es muy fácil y muy sencillo hacer esas camitas, pero a mí no me da tiempo. Claro. O sea, si a mí me diera tiempo, lo hiciera. Harías también. Todo. Ajá. Pero salgo de aquí y tengo ahorita mamá perro, es una perrita que se está arrastrando por un problema de tumores. Tengo a otro viejito que agarramos, a una viejita hace reciente que le cortaron una mama y está toda desangrada. Me voy de aquí y voy allá a atender a aquel. O sea, aquí sigues en tu casa. Sí, y ya da la noche y me voy a atender a los del parque. Entonces, ¿a qué hora hago luego las camitas? Por favor, vamos a apoyar en eso. Vamos, ya tenemos esto. Realmente está padrísimo. No sabía que había algo así. O sea, sí sabía. Y de hecho sabemos y escuchamos, pero no sabemos realmente lo que pasa. Y para eso es este programa. Entonces, se me hizo muy importante el mostrar y el tratar de hacer la conciencia y con la persona de aquí de la ciudad, que es la persona que se encarga de rescatar y apoyar en el sector con Nike. Oye, Nayeli, ¿algo más que quieras decir no, pues, o que nos quieras gracias. Decir a la audiencia que está escuchando, que queremos hacer conciencia, que nos quieras decir algo, Nike? Es que creo que lo repetimos siempre. Yo trabajo con la finalidad de concientizar, más que nada. Yo sí le pido a la gente que procuren esterilizar a sus animales, que procuren ser un poquito empáticos con los de la calle. Pero pues yo creo que las Chiapas puede ser un poco mejor, también puede ser más empática, puede ser más humana en muchos aspectos. Pues muchísimas gracias, esto es La Brecha, yo soy Pita Balbuena y ahorita nos vamos al estudio porque tenemos una sorpresa, tenemos una invitada especial, nos vamos al estudio, por favor. Conciencia es lo principal, es lo primordial, es algo porque un perro no es un juguete, un perro siente y para eso hay gente trabajando detrás, tú no lo ves, pero hay gente chambeando en esto, por lo mismo, porque tenemos que hacer algo y como dijo Nayeli, la empatía hacia el otro, hacia el ser, quien sea, la especie que sea, es lo más importante. Mi queridísima audiencia, estamos aquí en la segunda parte del programa. La verdad estoy muy contenta, me pone muy, muy emocionada que el día de hoy vamos a tener a Nitzia Quintero.
Ella es una maquillista, no es originaria aquí de Las Chuapas, pero maquilla aquí en Las Chuapas y está poniendo en alto el nombre de Las Chuapas. La verdad, es una persona muy profesional, quien ha tenido muchos cursos, se ha preparado demasiado y sobre todo está llevando sus conocimientos a otras partes. Vamos a conocerla, vamos a platicar tantito con ella, vamos a ver cómo maquilla. Hola, Nitzia, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Buenos días, muy bien. Muy contenta de tenerlos aquí, de que me hayan prestado pues este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirnos, en verdad. Oye, estoy muy contenta. ¿Qué vamos a hacer hoy, Nitzia? Pues mira, hoy les quiero enseñar una técnica que pues la verdad muchas chicas hasta ahorita conocen. Sigue muy en alto en lo que son redes sociales y pues se trata de cortes. Corte 3/4, pero pues claro, dándole un pop de color por ahí y pues cambiándole un poquito a lo ordinario, por así decirlo. Súper. Oye, Nitzia, ¿y si alguien no sabe maquillar, alguien podría hacer esto en casa? Sí, claro que sí, con ayuda de algunos cursos, algunas clases, por supuesto que sí. Chicas, desde lo básico a medio pueden aprender desde cero y pueden llevar a cabo esta técnica al 100. Ahorita vamos a platicar de esto, porque Nitzia tiene unos cursos padrísimos de los cuales nos va a platicar, pero vamos a ver la técnica de la cual nos está hablando. Ok. Primero voy a empezar pues enmarcando lo que es su rostro, haciendo su ceja de manera, por así decirlo, natural, siguiendo lo que es su crecimiento natural de ceja. La verdad es que yo trabajo como que más full el maquillaje. Me gusta mucho rellenar bien las cejas, enmarcar muy bien y suavizar el inicio. Eso más que nada para que no nos dé un aspecto demasiado brusco. Entonces hay que suavizar muy muy bien lo que es el inicio. Y si se dan cuenta, pues aquí mi modelo ya quedó. Ya tiene una ceja más rellena, mejor enmarcada. Vamos a alargar un poco el final, esto para darle más proyección a la ceja. Y aquí podemos ya notar la diferencia. Vamos a dar pequeñas barridas al inicio para que esto quede bien difuminado. Y después de esto vamos a hacer lo que es limpieza de ceja. Con un corrector, lo más recomendable es que lo apliquemos con una brochita de espatulita. Y aquí, chicas, con este corrector lo que vamos a hacer es tanto a limpiar la zona de la ceja, a que quede mejor limitada, más limpia, y al mismo tiempo vamos a preparar lo que es el párpado. ¿Para qué? Para nuestras sombras. Vamos a hacerlo suavemente y todo esto lo vamos a bajar. Aquí al mismo tiempo estamos preparando la zona donde vamos a aplicar las sombras. Esto para una mejor pigmentación y que la sombra pueda adherirse mejor. Y a mí realmente me gusta mucho utilizar la técnica con corrector húmedo. No me gusta utilizar mucho para estos colores un párpado sellado. Entonces también podemos utilizar esta técnica sobre párpado húmedo. Aquí estoy aplicando, chicas, un iluminador en tonos dorados en su hueso de ceja. Esto para iluminar la mirada y alzar un poco el ojo. Y vamos a empezar a aplicar el primer tono con una brochita de difuminar. Aquí, dependiendo el tamaño de nuestro ojo, es la brochita de difuminar que vamos a ocupar. Mi modelo realmente no tiene ojos demasiado grandes, entonces una brochita no tan grande está súper bien. Voy a tomar un color naranja y voy a empezar depositando en la esquina superior de su ojo todo lo que es el producto. Y en movimientos circulares o de parabrisa vamos a ir metiendo lo que es el tono. Mucho cuidado, chicas, aquí. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el párpado húmedo. Entonces nuestro ojo nos pide demasiada, necesitamos demasiados polvos para poder sellar esto. Vamos aplicando muy muy bien el polvo poco a poco. Nuestra sombrita
naranja y difuminando al mismo tiempo. Recuerden que tenemos como límite el iluminador. Traten de no pasar esa zona para no pegar a la ceja la sombra. Bien, chicas, aquí quedó nuestro primer tono. Este primer tono le vamos a llamar tono de transición. Nos vamos a ir con un segundo tono, que es un tono más oscuro, y este segundo color se va a llamar tono medio. Vamos a tomar aquí un poquito de un tono ladrillo y lo vamos a depositar un poco más abajo, claro, sin llegar a nuestro párpado móvil. Y tratando de dejar la misma intensidad tanto al inicio como al final. En movimiento de parabrisa y movimientos circulares para que podamos difuminar bien y que estos dos colores se pierdan. Muy bien, chicas, ya tengo buena profundidad. Puedo pasar a mi tercer color. Este tercer color lo vamos a llamar tono de profundidad, como habíamos dicho, y vamos a tomar ya un tono más oscuro, un chocolate, puede ser hasta un color negro, y un poco más abajo, chicas, lo vamos a aplicar igual en la misma técnica. Terminamos el segundo ojo, podemos aplicar un poquito de corrector con igual una brochita que sea de espatulita sintética plana. Y vamos a hacer un pequeño corte, chicas, de lo que es el lagrimal, tomando de referencia nuestro corte natural de ojo, el pliegue que tenemos, que es donde empieza nuestro párpado móvil. Este corte es súper adecuado para las personas que tenemos el párpado un poco caído, encapotado. ¿Por qué, chicas? Porque aquí estamos dibujando un párpado ficticio. Con lo que es el corrector, lo vamos a agrandar lo más que podamos, claro, sin comernos los tres colores iniciales que pusimos. Recordemos que son tonos de transición, tono medio y tono de profundidad. Aquí, chicas, voy a poner una sombrita metálica, siempre sombras que den luz para poder abrir la mirada. Yo en este caso estoy ocupando el mismo iluminador que apliqué en el hueso de la ceja. También lo pueden tomar como sombra. Y en técnica de punteo, chicas, vamos aplicando el polvito sobre todo lo que es el corrector. Esto para sellar muy bien. Y siempre en técnica de punteo para no llevarnos el corrector con la sombra. Ya una vez que esté bien sellado, ya podemos empezar a pulir con nuestra brocha. Muy bien, chicas, entonces vamos a tener a la mano lo que es un pegamento para glitter, una brochita que sea gordita, un poco planita, y estos glitters, chicas, que están saliendo ahorita mucho, son glitters chunky, se llaman así porque son un poco más gruesos y traen mucha variedad de tonos. Ahora, chicos, vamos a utilizar un delineador. En este caso voy a utilizar un delineador mate y lo voy a empezar a aplicar en nacimiento de pestañas. Un delineado sutil y esto solo para cuidar cualquier error que tengamos al momento de pegar las pestañas postizas. Ahora, chicas, vamos a colocar pestañas postizas. Voy a aplicar el pegamento en toda la bandita de la pestaña, cuidando de no manchar lo que son los pelitos. Vamos a dejar secar unos 20 segunditos para que esta no se nos levante. Y la vamos a aplicar, chicas, arriba de pestañas naturales sobre el delineado. Ya que aplicamos pestañas, chicas, vamos a dejar ahí un ratito a que la pestaña adhiera bien. Entonces tenemos que estar un ratito con ojos cerrados, insistiendo, empujando bien la pestaña para que adhiera. En este momento, chicas, podemos empezar a hidratar la piel con una brochita que sea sintética. Vamos a empezar a aplicar una cremita hidratante. Recuerden que aunque nuestra piel sea grasa, seca, siempre vamos a poder encontrar un producto que vaya afín con nuestra piel. Después de este minuto, chicas, ya podemos empezar a aplicar con la misma brochita un primer o prebase. Esto para que la base pueda adherir bien y de aquí depende la duración de nuestra base. Vamos a ir aplicando nuestro contorno
en la parte donde se nos sume naturalmente, donde empieza el crecimiento del cabello, y suavemente vamos difuminando hacia la boca y hacia arriba. Ahora le vamos a dar definición a la nariz, un poquito en los lados del tabique, suave, solo es una pequeña sombra, y en las entradas del nacimiento del cabello. Y ahora vamos a poner un labial. Si queremos encontrar equilibrio, podemos aplicar un labial intenso para ojos suaves o ojos intensos, labios suaves. Nos vamos, chicas, de nuevo con nuestros dos tonos. Recordemos que era medio y profundidad. Y estos dos tonitos los vamos a aplicar debajo de nuestro nacimiento de pestañas, en la parte de abajo de los ojos. Y nos vamos con nuestro color de intensidad, que fue un café chocolate, un poco más adentro, sobre línea de nacimiento de pestañas, para dar un poco más de intensidad. Y llegó el momento del rímel, un poco sobre pestañas inferiores. Aplicamos fijador y listo. Acabamos de ver la técnica de Nitzia Quintero. La verdad está sorprendente. Fue el cut crease, la técnica así se llama, y vamos a platicar con ella para que nos explique mejor, para que nos platique más de ella. Nitzia, felicidades, un excelente trabajo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y pues sobre todo que les ayude a muchas personas que me imagino nos van a estar viendo. De hecho, esos tips, todo, absolutamente, hasta yo aprendí muchas cosas de ello. Preséntanos a tu modelo, por favor. Es que ha sido mi modelo por mucho tiempo. Ella es mi amiguita, más que modelo es mi amiguita. Ella es Vivi. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Bueno, ya estoy acostumbrada a ser modelo de Nitzia. Ya desde que ella llegó aquí a Las Chuapas hemos sido amigas, he sido modelo, he tomado los cursos con ella. Trabajan muy bien juntas, ¿verdad? Ya las vi. Oye, Nitzia, platícanos, ahora sí, ¿de dónde eres, Nitzia? Yo soy originaria de Cuichapa y casi toda mi vida he vivido ahí, a excepción de 2 años que fue que me vine para acá. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas maquillando, Nitzia? Platícanos. Pues la verdad ha sido una trayectoria muy larga porque esto nació desde muy pequeña, me gustó, me apasionó. Era así como de que mi mamá se acababa los cuartetos estos de Jafra, entonces, y era así como de que me daba los poquitos con el espejo. Y pues ahí me veías, ¿no? Maquillándome. Entonces ya ha sido como una pasión que ha formado parte de toda mi vida. ¿Y estudiaste algo? ¿Te preparaste? Realmente, no me da pena decirlo, no he tomado absolutamente ningún curso. Yo soy abogada de profesión. Cuando quieres hacer las cosas y las haces bien, ¿cierto? Así es. Oye, Nitzia, y cuéntame, platícame, ¿tienes cursos? ¿Das cursos? Sí, claro que sí. Entramos con todo aquí en Las Chuapas. Y gracias a Dios y gracias a las chicas de aquí, que la verdad que han hecho posible que yo realice todos estos cursos. Me ha ido súper bien y les agradezco a todas. Yo ahorita estoy abriendo fechas. La verdad es que no son tan repetitivos porque lleva mucha organización. Me gusta que se lleven un buen recuerdo del curso. Tengo fecha próxima para el 17 y 18. Chicas, por favor, apúntense. Vamos a aprovechar. No lo sabíamos. Vemos que es una maestraza en el maquillaje. Vamos a aprovechar. Ahorita nos van a dar sus redes. Dentro del curso yo les doy lo que son las brochas, porque para mí son los instrumentos más importantes, y quieras o no, viene una chica sin experiencia o ningún conocimiento, claro, básico, claro. Entonces ellas no saben realmente qué herramientas van a llevar al curso. ¿Incluyes un set de brochas ya cuando ya pago yo el curso? ¿Me regalas un set de brochas? Así ¡wow! Es. Está padrísimo, nos están dando todo. ¿Tienes alguna página donde podamos encontrarte? Sí, claro que sí. De hecho, mi Facebook personal está abierto para todas las personas que gusten seguirme. Pero también tengo mi página que es Makeup by Nitzia Quintero. Ahí pueden ver solo mis trabajos, las chicas que maquillo, cursos, fechas, ahí también los pueden ir viendo. ¿Hay algo más que te gustaría decirnos, Nitzia? Pues bueno, realmente es que me gustaría pues darles el gran consejo de que se animen no a ir a mis cursos, a ir a cualquier curso de cualquier persona,
pero de verdad yo creo que es un privilegio que todas las mujeres deberíamos tener y aprender a hacernos por ahí un retoquito de vez en cuando, maquillarnos. Entonces yo las invito, chicas, a que aprendan, a que se animen y se maquillen y adelante. Ella es Nitzia Quintero, ya escuchamos su propuesta, ya escuchamos lo que la motiva y sobre todo lo que ella hace. Nos vamos a ver la siguiente semana, nos vamos a las calles, mi compañero Armando Serrano y yo, a ver qué nos espera. Por favor, no se despidan de esta emisión, regálenme sus likes, sus me encanta, compartan el video y si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que tratáramos, pónganlo en los comentarios y vamos a analizarlo si podemos y nos ponemos de acuerdo. Yo soy Pita Balbuena y esto fue La Brecha.